Misionera desde hace 22 años, Silvia Heredia supo enseguida que necesitaba llevar más allá sus conocimientos como trabajadora social. Gracias al apoyo de sus catequistas y su parroquia, encontró su lugar en Sudamérica, en concreto en Honduras, donde inició el proyecto de desarrollo de la infancia Paso a Paso. Hoy nos cuenta los detalles de esta bonita iniciativa desde el despacho del obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. Bienvenida, Silvia, a este despacho del obispo, que para mí es una alegría muy grande recibir misioneros, porque la verdad es que la Iglesia tiene conciencia de su identidad misionera y no sé si vosotros, los que lo vivís en primera línea, pues sois conscientes de que estamos muy detrás, muy cerca de vosotros, pero nosotros así os sentimos. Muchas gracias por estar entre nosotros. No, gracias por invitar, por invitarme en este caso, por poder participar y poder estar. Bueno, yo creo que es bueno que la gente sepa un poco, porque tú eres una misionera seglar que está en una organización que se llama la Ocasa. No, Ocasa. Ocasa, perdón. ¿Y llevas cuánto tiempo? ¿Dónde? A ver, cuéntanos un poco en dónde estás. Bueno, estoy en la diócesis de San Pedro Sula, y trabajo en un proyecto... ¿De Honduras? De Honduras. San Pedro Sula es una ciudad de Honduras, la ciudad industrial. Llevo 22 años. Cuando yo llegué, pues no existía Paso a Paso. Cuando nosotros llegamos, primero, Monseñor Garachana, que es el obispo que nos acogió, porque nosotras somos misioneras diocesanas. Entonces, cuando Garachana, Monseñor Ángel, llegó a Ocasa, a Madrid, a donde tenemos la sede, nuestro centro, él nos explicó un poco la realidad de Honduras, de la situación de la niñez en la calle, del tema de las pandillas. Bueno, entonces nos metió ese sueño de conocer esa realidad. Llegamos, Oscar Alicia y yo, éramos 3 misioneros laicos de Ocasa. Fue llegar, estar 3 meses pues, viviendo, conociendo, que también la comunidad nos conociera, y se hizo un estudio sociológico con un compañero de la universidad que es sociólogo, pues para ver cuál era la realidad que podíamos abarcar, porque sí teníamos claro que queríamos trabajar con esta niñez que estaba pues todo el tiempo en la calle y que no tenía muchas oportunidades para estudiar, que también había mucha desnutrición. Entonces se crea Paso a Paso, que es un programa de la Iglesia Católica, es un programa preventivo, es decir, la idea era que los menores, en vez de estar en la calle, estuvieran en un centro. No había un centro donde empezar, entonces conocimos sería como la Asociación de Vecinos en España. Bueno, pues conocimos al patronato, que se le dice allá, y nos prestaron un local. Claro, un local que empezamos con 60 y ahora tenemos casi 500 menores. Entonces, un local que se nos quedó a los 3 años chiquito, pues eso, gracias a conseguir proyectos y a conseguir fondos y a conseguir ayuda, pudimos crear el centro que hoy es donde estamos y donde vamos creciendo. Entonces, creamos una biblioteca, pues un espacio donde los menores pudieran estudiar, se crea un espacio de recreación. Yo creo que la gente tiene que entender que también es necesario no solo que los niños y las niñas coman, sino que tengan un espacio lúdico, un espacio donde puedan jugar libremente. La realidad del sector donde yo vivo, que es uno de los más peligrosos del mundo, o sea, lo he dicho como para que la gente entienda, no, porque justamente es de las cosas que no me gusta que piensen o que estigmaticen, porque lamentablemente así es como tratan a los jóvenes, como que venimos de un lugar donde todos somos mareros o donde la gente es mala y es peligrosa. No, son las circunstancias de un barrio empobrecido, de un barrio de la ciudad industrial. San Pedro Sula es la ciudad industrial del país, es decir, donde se mueven las maquilas, donde se mueve el dinero, donde se mueve el trabajo. Pero la otra cara es pues estos barrios, ¿verdad?, donde la gente no tiene acceso a trabajos dignos, donde los menores pues se crían en la calle porque las madres tienen que estar trabajando también fuera del hogar, o donde no hay padres porque muchos pues están en familias desestructuradas. Entonces Paso a Paso nace para ser ese centro donde los menores lleguen y se eduquen de una manera distinta. Obviamente pues somos un proyecto católico, porque los 3 que llegamos pues somos misioneros, como hemos dicho, de Ocasa, entonces nuestra espiritualidad es católica, pero allí llegan menores pues de todas las religiones, de todos los colores, de 5 a 19 años. Entonces digamos que durante ese tiempo pues Paso a Paso se asegura de que tengan una comida digna en la mañana y en la tarde, de que tengan un espacio donde puedan estudiar, entender, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos apoyamos... ¿Son huérfanos o...? No. De hecho, la idea es que los menores estén escolarizados, es decir, que por el día vayan a la escuela o por la tarde, porque en Honduras hay 2 jornadas de estudio, puedes estudiar en la mañana o en la tarde. Entonces, la idea es que los menores vayan a la escuela, pero luego tengan un centro donde estar y no estén en las casas solos o en los cuartos, porque mucha gente pues no tiene una vivienda, no tiene una casa como conocemos acá, sino que comparten cuartos, que se llaman cuarterías, y viven de ese modo. No, o sea que esos chicos tienen sus familias, pero de alguna manera vuestra labor es complementaria en la educación, digamos, fuera del ámbito escolar. De hecho, uno de los requisitos para formar parte de Paso a Paso, porque decimos que Paso a Paso es un programa de desarrollo comunitario, es que las familias, es decir, normalmente es la madre o la responsable, forme parte del programa. Es decir, nosotros todos los meses tenemos una reunión, una formación, un acompañamiento. Entonces, las madres tienen que venir al programa. Paso a Paso es gratuito, es decir, llegan y no pagan por la comida, o por los juguetes, o por el acceso al internet, o a imprimir las tareas, o a hacer las cosas, pero a cambio las madres tienen que venir, y las responsables, digo madres porque padres creo que solo hay 3, entonces ellas tienen que venir, apoyan en la cocina, apoyan en un huerto que tenemos, en un huerto comunitario, apoyan en trabajos de espiritualidad, ¿verdad? Apoyan en un tema de... tienen una cooperativa de mujeres, también para generar ingresos propios, entonces... pues a cambio de que los menores están cuidados y protegidos durante el día, ellas tienen que venir a dar un tiempo que están organizados. Hay una compañera, Maura, que es la que coordina este grupo y ellas llegan, tienen sus horarios, sus voluntariados y sus trabajos. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo de la vida de un joven, de un niño, pues está un poco integrado en ese de Paso a Paso? Pues la mitad del día. La mitad del día. La mitad del día. No. O sea, si por la mañana están en la escuela, van a la casa, dejan se cambian el uniforme y en la tarde vienen, a las 2 de la tarde se incorporan. Igual los sábados hacemos actividades de formación humana o actividades de otra forma de entender la vida, porque lamentablemente pues en la realidad que les ha tocado vivir pues hay mucha violencia, y violencia estatal también, violencia donde la policía los persigue por ser... jóvenes, pues eso, que tienen pinta a lo mejor de ser mareros y los detienen y los golpean y los maltratan. Entonces esa es un poco también la realidad de nuestros barrios marginados. Me ha llamado la atención ese detalle que has contado, que es muy recurrente en muchos relatos de los misioneros, esa ausencia de la figura paterna, esa ausencia, porque parece que en gran medida esa desestructuración, ¿no?, también nace de la carencia de figura paterna, de la gran herida de la figura paterna. Le escuché a una misionera que está en Lima, en el mundo penitenciario, pues contar una anécdota que me impactó, ¿no?, que preparó postales para que los presos pudiesen felicitar a sus madres el Día de la Madre, y entonces se las quitaron de la mano, ¿no?, literalmente, ¿no?, pues para enviar felicitaciones a sus madres. Y entonces ella dijo, bueno, llega el Día del Padre, esto no me va a ocurrir, voy a sacar postales para todos los presos de la prisión, y te puedes imaginar lo que ocurrió, que para el Día del Padre no le pidieron ninguna postal para enviar, ¿no? Entonces decía ella, qué herida, qué manera tan gráfica de ver cómo la herida, la falta de la figura paterna, pues está muchas veces en el origen, ¿no?, de esas heridas. ¿Tú habéis eso, de alguna manera, detectado, trabajado esa ausencia paterna en vuestros proyectos educativos? Se trabaja, igual que también las ausencias maternas, ¿eh? Muchos menores también son criadas por las abuelas, o cuando digo responsable, a veces la dejan con la tía... Porque la realidad, por ejemplo, el tema de la migración está muy fuerte. O sea, nosotros sufrimos hace 2 años un huracán, bueno, sufrimos 2, primero el ETA y luego el Iota, que fue devastador. O sea, el ETA nos sacudió, pero el Iota acabó devastándonos, y mucha gente, precisamente porque el gobierno no dio esa ayuda que había recibido, no la invirtió en la comunidad, permitió que las comunidades pues, nos ahogáramos literal, y mucha gente prefirió, en vez de volver y empezar, pues irse, ¿no? Y se van mojadas o se vienen para Europa, para España también. Entonces se quedan, pues con... Claro, ¿y quién se va? Pues se va la gente joven, ¿no? Las madres que piensan que van a poder aquí pues, generar ingresos y luego mandarlos, que es un poco el motivo de la migración. Y claro, se trabajan esas ausencias porque también es muy importante que el menor tenga esa base, es muy importante el autoconcepto, conocer, o sea, el que tengan... o la autoestima, que sean fuertes en ese sentido. Esos chicos que están con vosotros tienen también, participan de esa especie de sueño de decir ir a Estados Unidos, ir a Estados Unidos. Bueno, ese sueño yo creo que está generalizado en toda América, bueno, en muchas partes del país. En nuestro caso, nuestro trabajo es fortalecer para que la gente quiera quedarse en la comunidad y quiera cambiar la comunidad. Decía antes que uno de los ejes de Paso a Paso es la educación, o sea, nuestra apuesta es educativa. El hecho de que los menores puedan asistir a la escuela es para que no estén en la calle vendiendo droga, o no estén vendiendo su cuerpo, o no estén abusando de ellos, ¿verdad? Entonces, para Paso a Paso, cuando digo educación no me estoy refiriendo solo a lo académico, que también es importante que tengan el acceso a esta educación, pero me refiero a entender que hemos venido a la vida a algo, ¿no? Y educación para ser, ¿verdad? No para tener, porque el tema de quererse irse a los estados es por el tema económico y material, porque yo creo que si al final las familias entendieran que cuando se van y dejan aquí a los menores, o sea, una señora de 80 años, o sea, quiero decir, no tiene la misma energía para criar a la nieta que lo puede criar la mamá, entonces hay veces que, o sea, no estoy juzgando, porque a veces hago comentarios que parece como que, pero yo creo que si entendieran que a lo mejor teniendo menos cosas materiales, pero teniendo más figuras cerca de los menores, nos criaríamos con otros valores, que yo creo que, porque muchas veces mandan el dinero para el cumpleaños, para... Y yo creo que es más importante el abrazo de tu madre o de tu padre, como acaba de decir muy bien, que tener un plasma, o que tener unas zapatillas de marca, o esas cosas que es lo que hacen cuando te mandan ese dinero que tanto cuesta, ¿no? Que yo creo que al final pues tampoco se valora el esfuerzo que ha hecho, porque también el tema de irse mojada es otra cosa que te pone los pelos de punta. Estamos hablando de trata de personas, o sea, en Centroamérica, y de hecho entre Honduras y Guatemala pues se roban, porque eso es trata, es decir, desaparecen niñas y niños que luego aparecen aquí en prostíbulos, como en La Rioja, que aparecieron niños de Nicaragua, o bueno, no voy a decir más, pero bueno, esas jóvenes que son engañadas, o esas familias que son, pues sí, les están robando a los hijos y a las hijas, que luego aparecen aquí, o que acaban en tráfico de órganos, que eso también no hay que mirar para otro lado, sabemos que aquí en Europa pues también tenemos... parte de responsabilidad, para que se entienda. Entonces yo creo que sí, Paso a Paso te está diciendo, o por lo menos queremos dar la oportunidad para que puedas elegir. Yo creo que es importante que las personas tengan opciones, que tú no le tengas... Quiero decir, yo soy católica y puedo decir, para mí es lo mejor, pero yo no puedo decírtelo a ti, yo tengo que demostrarte con mi vida que esta elección vale, y que esta elección es buena y que te va a hacer feliz. Yo, por ejemplo, ahora que decías, si las misioneras nos sentimos, me siento muy querida por mi parroquia, por ejemplo, la Inmaculada del Pla siempre ha estado apoyándonos al 100, me siento muy querida por Ocasa, ¿verdad? Kike y Luz, que son gente que se acompaña, se preocupan no solo de lo material, sino de lo espiritual, de estar cerca cuando ha habido momentos de crisis, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, con el huracán, que tú, el otro día lo estaba hablando con mi mamá, estábamos arreglando la refri y decía, mira, yo me tengo que comprar una nevera, que le dicen aquí refri, ¿verdad? Porque se nos hizo porra todo. Entonces dices, claro, lo material no es importante, pero te va quemando el decir, ¿por qué una gente sí tiene unas posibilidades? ¿Por qué nuestros menores no? O sea, cuando una viene acá, hace como esos contrastes. Entonces, claro, la realidad de allá es que la gente no tiene oportunidades. Entonces, ojalá fuéramos conscientes, bueno, desde nuestro trabajo en Paso a Paso, que hay cosas materiales que necesitas, porque, por ejemplo, sin refri no vives, porque se te arruinan las cosas, pero tienes la vida pues para conseguirla. Claro. Bueno, si te parece, hemos hablado en este primer momento, ¿no?, de, bueno, pues de lo que es el proyecto de Paso a Paso, etcétera, pero tú has asomado ahora, en esta intervención que has hecho, también un aspecto personal que yo siempre creo que es interesante que seamos conscientes de ello, ¿no? Tú eres misionera desde hace muchos años, si no me equivoco, 22. Don Victorio, Don Victorio fue el obispo el que hizo ese envío misionero. Yo quería un poco preguntarte por cómo vive una joven de Alicante en aquel momento una llamada misionera, y cómo surgió en ti esa vocación, cómo la vivió la parroquia, cómo la vivió tu familia, cómo fue eso. Bueno, yo vengo de una parroquia que creo que es una parroquia muy comprometida con lo social y bueno, muy especial para mí, obviamente. Tuve un catequista, tengo todavía, porque es una persona que me sigue acompañando espiritualmente, Jesús Fernández Pacheco, ¿verdad?, que está en la OAC, o sea, gente que de verdad desde la base está trabajando. Bueno, yo estudié trabajo social, que eso también yo creo que es importante, que luego te ayuda también, o sea, como tus conocimientos académicos, poderlos poner en práctica para esa realidad de la que hemos comentado antes. Y bueno, trabajaba acá, bien feliz y bien contenta, pero yo sentía que con mi vida quería hacer algo más. Bueno, se compartió con Paco Bernabé, que era mi párroco en esos momentos, y él me llevó con el delegado de misiones, con Joaquín Carlos, y yo creo que al principio Joaquín no me vería mucha pinta de misionera, y me dijo que primero había una pareja que había estado en el Petén, en Guatemala, que son Toñi y Pachi, y bueno, que conociera esa experiencia. Entonces fui en ese periodo de discernimiento vocacional a Guatemala. Para mí fue de las mejores experiencias de mi vida, o por lo menos un despertar en mi vocación. Entonces cuando llegué, aquí en Alicante estaban Kike y Luz de Ocasa, entonces bueno, me llevaron a Madrid, conocí esta organización, me pareció interesante, te hacen un proceso de un año, ¿verdad?, de estar formándote, y luego vas al San Pío, donde hay curas o monjas y laicos, ahí conocimos a otros misioneros laicos, y bueno, cuando se acabó el año, eliges el proyecto, o también el proyecto te elige a ti, porque ahí te enamoras de varias oportunidades, y yo elegí Honduras porque como había estado en Guatemala era lo más cerca que había de Centroamérica, y siempre mi sueño es como volver a devolver lo que me dieron, porque yo creo que estoy ahí porque, no sé, bueno, claro, obviamente por el espíritu, pero creo que también esta gente me enseñó muchas cosas que no se aprenden en un curso de misionología, ¿no? Que se aprenden en la vida. ¿Qué tal tu familia ante la noticia de que una hija así joven quiere marcharse? Mi madre pertenecía al grupo de misiones de la Inmaculada, por eso yo digo que esto no es una cosa que te estás duchando y te aparece la vocación. Yo creo que desde chiquita pues te van encaminando, y también yo creo que llega un momento en tu vida que eliges. Yo creo que aquí también hay gente que, por ejemplo, pues que es catequista, o que está en la OAC, o que también está aportando al reino, que también está dando con su vida un testimonio y una construcción por ese reino de Dios que quiere que seamos todos felices, y cada quien en su espacio. Por eso te digo que yo vengo de una parroquia donde he visto que es posible y que es un trabajo entre todas. Por eso cuando decía lo de si la diócesis, pues claro, o sea, es que hay que entender que entre todos... Además veo que existe mucho vínculo entre tu presencia allí, tu proyecto y la diócesis, ¿no? Te veo bastante vinculada, incluso hay, qué tipo de proyectos están un poco ayudando desde aquí para que sean sostenidos, etcétera. Misión y Promoción ayudó con un proyecto de estudio, bueno, son como becas escolares, entonces para el apoyo material, porque aunque allí la educación es gratuita, pues no es real, entonces los menores ocupan libros, ocupan uniformes, ocupan... Y entonces este proyecto nos ayudó un poquito en eso. ¿Allí recibís por parte del Estado de Honduras un tipo? No. Todo lo contrario, más bien peleamos porque... los impuestos ahí son desorbitantes, no, no. Nuestras ayudas pues son eso, el cantero de Letour, Manos Unidas, Misión y Promoción, y particulares, o por ejemplo la parroquia de la Inmaculada, que hace actividades y siempre, que la barra solidaria cuando hay comuniones, y siempre lo reparte parejo porque somos varios misioneros, y siempre pues nos hace un apoyo solidario. Es curioso, ¿no?, que un Estado que dice que la educación es gratuita, sin embargo no haga ningún tipo de... Es curioso eso. Es que yo creo, bueno, y lo dice Pablo Freire, es que es estratégico, o sea, tener a las masas dormidas, o sea, por eso para mí la educación es sagrada, porque la gente tiene que tener esa conciencia de entender que... Tener capacidad crítica. Efectivamente, y no ser borregos. Bueno, yo justo se lo estaba compartiendo a María, o sea, aquí llegas y todo el mundo va corriendo y yo siento una como desconexión con todo, siempre es correr, siempre es... Y no, yo creo que la vida es para disfrutarla, y se nos está yendo entre el móvil, entre televisión que te duerme, entre actividades, entonces es muy importante recuperar. Y ahora que hablas de la familia, pues yo he venido porque mi madre, eso, necesitaba una operación, y para mí este viaje está siendo muy significativo por poder también devolverle a mi familia por lo que me han dado, que es la vida, ¿no? Entonces, poder estar con mi madre, cuidarla, yo creo que las personas necesitamos un poco más eso, escucharnos y escuchar a lo que hay en nuestra sociedad, y a veces pues no se ve. Supongo que también tú, cuando vienes de vez en cuando a casa, irás viendo nuestro cambio sociológico, el cambio sociológico que va dando nuestra sociedad en España, en Alicante, ¿no? ¿Qué impresión te causa del devenir cultural nuestro? Bueno, ahora estoy un poco preocupada porque he escuchado mucha gente que se quita la vida, que se suicida, entonces yo creo que está pasando algo, pues eso, las condiciones laborales, yo creo que no hay trabajos, o que hay muchas insatisfacciones, y me llama mucho la atención porque, bueno, para mí la vida es sagrada, ¿no?, y creo que la merecemos dándola, o sea, no sé, y me llama mucho la atención que llevo casi llevo casi 10 días y ya he escuchado 2 personas jóvenes que se han quitado la vida. Entonces pienso que la realidad en España también es muy dura, y creo que si a una persona le lleva a hacer, no sé... Y bueno, y cuando lo he comentado me han dicho, ay, es que son más de los que se oyen, y eso me provoca como mucha tristeza. Porque es la primera causa de muerte entre los jóvenes, el suicidio, ¿no? Bueno, me puse a leer y me quedé... Porque, o sea, ¿qué le puede llevar a un ser humano a quitarse algo tan sagrado, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, más allá de los cambios que hay, ¿no? Yo cuando vengo a Alicante, pues me pierdo, porque claro, la ciudad crece, pero me llama la atención eso. Y luego también hay mucho racismo, y yo, o sea, no puedo entender, por eso yo decía que la educación es muy importante, y que hay que saber qué medios de comunicación consumir, porque a veces ponen a las personas inmigrantes como, no, o sea, la gente que está abandonando sus países lo está haciendo porque están viviendo guerras que son provocadas por la gente que estamos aquí disfrutando de unos privilegios que ellos no tienen y que en verdad no están viniendo porque quieran vivir bien, que quieren vivir. Y por eso digo que para mí la vida es sagrada, o sea, es lo que nos ha dado Dios. Es que es... Y la gente trata mal a las personas, o ahora, por ejemplo, con el frío, si yo en mi casa, abrigándome como... Pienso en las personas que están en la calle, ¿no?, sin hogar, no sé, o que sea tan difícil conseguir papeles, o no sé. Hay muchas cosas que me llaman la atención porque pienso que el ser humano no estamos conectados con los seres humanos, sino que estamos conectados al dinero, al tener el coche del año, no sé, y nos falta ese entender, ¿no? O sea, la gente, Ucrania, o sea, salen las noticias y digo, es que la gente no piensa, o como te están poniendo unas X noticias, pues tú como... O sea, ¿dónde está la capacidad crítica de entender que la gente se está desplazando porque la están obligando, porque si no estaría muerta? ¿O cuánta gente se está muriendo en el Mediterráneo y tú te vas a la playa tan tranquila y ya? No puede ser eso, o sea, no nos puede ser indiferente eso, pienso, o sea, y luego eso. El otro día, por ejemplo, Jesús con la OAC me mandaba un artículo, ¿cuánta gente está muriendo por precariedad laboral? Eso no es humano, o sea, eso no es normal. Y luego que la gente esté preocupada si Shakira se divorcia, que se ha hecho esta... No sé, o sea, me siento como eso no es normal, que nos preocupe si Piqué... O sea, preocúpate de que tu vecino está pasando hambre, preocúpate de que tenemos a los chiquillos que no saben lo que quieren hacer con su vida y por eso se la quitan, ¿no? Porque que lleguemos a esos espacios... Y la paradoja también es que seamos una sociedad del bienestar, que se supone, ¿no?, que hemos avanzado en un estado de bienestar que cubre tantas cosas y que sin embargo, pues en ese momento la infelicidad se manifiesta de una manera tan... Porque, por ejemplo, una pregunta de curiosidad, ¿en Honduras existe el fenómeno del suicidio en estos niveles? No, en Honduras te suicidan, o sea, en Honduras es un país muy violento donde... Donde te matan. O sea, el sicariato está a la orden del día. Por ejemplo, nuestra apuesta frente a eso es el tema del buen trato, que es uno de nuestros ejes que está aquí. Eso quería preguntarte. Yo creo que sería una buena manera también de concluir nuestro encuentro, que nos presentases, bueno, pues esto que es un poco planificador anual. Claro, el planificador es para apuntar las actividades. Bueno, estos son los ejes. Este año el árbol, este es el árbol de la vida que está en el centro del programa, o sea, cuando Paso a Paso nace, que fue un 24 de marzo, en memoria de Monseñor Romero, que para nosotros es el ejemplo de un obispo que hizo una opción radical por los pobres y que él sabía que lo iban a asesinar y estuvo ahí junto a su pueblo. Entonces, bueno, el árbol lo sembró Monseñor Garachana el día que nos pasamos a este espacio. Entonces, esto es un árbol simbólico y dedicado a la música, porque desde hace 2 años pertenecemos a un proyecto donde estamos haciendo esta apuesta, porque también, o sea, no necesitan solo lo académico, necesitan también otras formas de formarse. Entonces, bueno, estos son los ejes del programa. Y decía lo del buen trato, porque para Paso a Paso es muy importante el tratarse bien, ¿verdad? Desde lo que comes, desde lo que estudias, desde lo que oyes, ¿no? La música que nos alimenta también el espíritu, y luego el tratar bien a la comunidad, el tratar bien a la gente, el cuidar el espacio donde estás, ¿no? Bueno, me ha gustado una cosa que antes me ha impactado, algo que hemos dicho antes de estar grabando en la cámara, que el día 24 de marzo, que es el día de Monseñor Romero, popularmente ahí se llama el día del... De la siembra. O sea, quiero decir, porque él dijo que iba a resucitar en el pueblo. Entonces, él era consciente, es como Monseñor Gerardi, que en Guatemala hizo un informe que se llama el Informe Popularizado del Remi, o sea, son personas que estaban amenazadas, y bueno, pues como Jesucristo, ¿no? O sea, y saben y dan la vida por esa causa. En la tradición católica, a ese día se le ha llamado el dies natalis, el día de tu nacimiento para la vida eterna, pero bueno, nunca había escuchado eso de llamarle el día de la siembra. Eso para mí ha sido un detalle bonito que, bueno, pues que gracias a tu visita también pues conocemos, ¿no? Y nos permite también rememorar ese versículo del Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto, pero si cae y muere y da fruto, pues su fruto será abundante. Y si, ¿no?, es abundante, porque, o sea, para nosotros es ese ejemplo, Monseñor, de que sale y nace en nosotras, en defender la vida. Paso a Paso es un programa que desde cualquier espacio mínimo, cada ejercicio, está valorando, cuidando la vida, que yo creo que eso es a lo que nos ha mandado, bueno, Dios, a cuidar y a respetar y a valorar la vida. Silvia, gracias de corazón y no dejes de visitarnos cuando vuelvas por Alicante. Con gusto. Muchas gracias. Me siento como en casa, muy agradecida.